Cada uno de ellos es protagonista de la transformación permanente de la sociedad cubana. Lo han hecho desde el seguimiento a las problemáticas en comunidades sin fogueras, la participación en misiones con impacto en familias en situaciones de vulnerabilidad, hasta en las alianzas con los gobiernos municipales para implementar estrategias en los escenarios de labor. Y es que ser consecuentes con el legado de Fidel es la esencia del programa de los trabajadores sociales constituido por el líder hace 23 años. Perseverar en la lucha por los ideales de Martí, de conquistar toda la justicia y cumplir el deber sagrado de demostrar ante los ojos del mundo todo lo que puede hacer una sociedad justa, solidaria y verdaderamente humana. Estas ideas exigen de los trabajadores sociales una especial entrega y un gran compromiso en el desempeño de sus tareas, a la vez que un comportamiento ejemplar como ciudadanos. La firma del Código de Ética ratificó el sentir por una obra de profunda vocación humanista. Ellos lo hacen valer en el terreno, en cada adversidad que ha puesto en riesgo la vida ciudadana, en el apoyo a quienes más lo necesitan. Por lo que en este encuentro se reconocieron a los que han permanecido ininterrumpidamente por más de 15 años en el gremio. Cienfuegos tiene respaldo incondicional de 124 trabajadores sociales, 19 coordinadores, así como 5 especialistas principales, capaces de acompañar a la patria en las más complejas circunstancias. Mayelín del Sol, Notisur.